La cebolla para que quede, hay que sacarla bien bonita, bien sacada, que quede limpiecita sin basura. Esa bien blanquitica, la llevan para artesanía y eso lo pagan caro. Pero es decir, hacen muchas cosas muy bonitas con la cebolla. ¿Cómo le parece que mi papá me llevaba a mí cargado a sacar cebolla en carrizo? Desde niño chiquitico. Y yo le sacaba por ahí dos o tres libritas en el día. Por ahí de los 10 años para adelante. Ahora tengo 84. Que uno se queda con la boca abierta viendo la cebolla. Oiga, linda, es decir, linda, linda. Blanquitica. Eso era un gusto y por ahí 10 personas nada más le conocí yo que sí sacaban la cebolla como era. La cebolla fue llegando a un extremo que nos dejaron varados, porque llegó una parálisis que no le compraron a nadie. A nadie le compró la cebolla. Y se fue agotando la cebolla. Ya la gente pues ya se aburrió. Decían que era que la fábrica tenía cebollales que pa mucho tiempo. La peligrosa es la máquina, pero por eso tiene que ser uno constante en eso. Mirar que de pronto no se choquen las cuchillas con el pechero. Mantenerla bien amoladita. Peligro no es decir, ya sea como unas balas, que uno cortara con el cuchillo cortando cabullo. Martanele Ramírez. Cuando yo tenía 6 años empezamos a trabajar la cabulla. Empecé pues a trabajar la cabulla. Ya que empezamos ahí en la casa y todo. Pero mi mamá siempre hacía muchos años de que trabajaba la cabulla. Nosotros dejamos de, no, pues de hacerlo no, porque nosotros seguimos trabajando lo mismo. Él dejó de sacar la cebolla ya por la enfermedad, porque ahí le dio una enfermedad en la cadera y entonces ya se puso todo cojo. Ahora últimamente está dando otra vuelta a pasito. De primero la cebolla se vendía mucho y era muy de esto, porque casi mucha gente pues trabajaba con la cebolla. Y hoy en día la cebolla está muy escasa. Es que la cebolla hoy en día está muy escasa. Porque casi los que la sacaban, los unos se han muerto, los otros dejaron de sacar. La cebolla la han arrancado mucho. Por eso será que la cebolla será tan cara. A nosotros nos conocimos. Nosotros nos conocimos en Río Negro. Claro, pues de que a mi mamá se la conocía.
A mí me conoce cuando estaba pequeña. Cuando él enviudó, resulta de que yo me fui para Negro, nosotros hacíamos lazos. Yo me dijo una vez, ¿qué me trajo Negra? Le dije, ah, yo le traigo estos lacitos para que me los vaya a comprar panela. Ya nos conocimos, ya tratamos y ya nos tuvimos de novios y a los 2 años de novios nos casamos. Nosotros tuvimos hijos míos, tres hijos. Y en ese momento tengo 4 nietos. Mis hijos se interesaban pues cuando estaban pequeños. Trabajaron hasta que ya se crecieron. Después de que se crecieron, ya no trabajan esto. Ya no trabajan, ya no ven lo que hagamos el esposo, yo y el esposo. La señora tuvo 18 hijos. Se criaron tres, el otro fueron como novedades, yo así. Ellos aborrecen el destino de la cabuya, porque es muy matón, y que no le queda a uno nada. No le queda el maltrato. En este momento le queda el maltrato a uno. La cabuya buena, buena, la están pagando 25. Y para uno sacar una roba de cabuya hay que meterle un peón que vale 40 mil pesos. Oye, para cargar. Sigue lo otro, la cargada. Para uno, es decir, para uno llevarla al pueblo y recibir los centavitos que le dan, que queda uno agotado. Pierde uno plata, mejor dicho. Me apasiona mucho la cabolla porque la cabolla nos ha dado mucha guapanela, ¿cierto? Por la cabolla es que nosotros nos hemos mantenido con ella, pues como decir. Sí, mientras que Dios me tenga vivo, pues ya saco la cabullita.